El arte marcial más practicado, el que más licencias federativas tiene, solo detrás del fútbol, y una de las selecciones estrella de los niños y sus padres a la hora de comenzar a hacer deporte. Hablamos del judo. Es una disciplina olímpica desde 1964. Proyecciones, barridos, diferentes movimientos que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en un judoka. Vamos a conocer un poco más de cerca y que nos lo expliquen los profesionales en qué consiste el judo. Vamos a hacer memoria. El judo es un arte marcial, viene del Japón. Lo inventó un tal Jigoro Kano. Pero el judo ahora mismo es más que un deporte, es una filosofía de vida, es una forma de vivir. Y es el segundo deporte mundial con más licencias, con más participantes. Solo nos supera el fútbol. Cuando uno es judoka las 24 horas del día. Nos van inculcando una forma de ser, una forma, unos valores, que solo los mantenemos toda la vida. Todo el mundo piensa que las artes marciales son agresivas, son de pelea, son... Yo llevo desde los 4 años haciendo judo y no me he pegado nunca. Es otra forma de ver la vida. Como se mencionaba anteriormente, las proyecciones son el movimiento que más visualizamos cuando hablamos del judo. Decir eso es quedarse muy corto. Antes hemos dado unas pinceladas de lo que es este deporte, así que poco a poco intentamos ir terminando el lienzo para conocer de cerca la disciplina que practican los judokas. En judo hay golpes, pero se utilizan solo en técnica. A la hora de la competición solo se utilizan las proyecciones, inmovilizaciones, luxaciones de codo y estrangulaciones para los mayores. Pero es verdad que en el judo mucha gente no lo sabe porque piensa que el judo sí simplemente son proyecciones, pero también hay ukemis, también hay atamis, hay golpes. Aquí, en el Club de Judo Morales, todas las semanas niños de distintas edades vienen para practicar, para entrenar, para mejorar en su técnica. Sin embargo, cuando realmente llega la hora de la verdad es cuando se suben al tatami en la competición. La pregunta ahora, ¿pero en qué consiste una competición de judo? La competición de judo se hace en un tatami, tiene unas medidas que son 8x8 o 10x10. No te puedes salir de ahí, si te sales te penalizan. Y de lo que se trata así en grosso modo es tirar de espaldas al oponente. Si consigues tirarle de espaldas con toda la espalda, se marca ippon, que en teoría es como el KO en el boxeo, se acabó el combate. Si cae de medio lado, le tienes que tirar dos veces de medio lado para ganar el combate. Y luego se puede hacer en el suelo, se puede ganar un combate en el suelo, que es inmovilizando a tu oponente, que es, él tiene que estar con la espalda en el suelo, tú encima de él, controlándole que no se escape durante 20 segundos, o cuando ya eres a partir de cadete, estrangulando o luxando un codo. Solo está permitido, aunque hay luxaciones en todas las articulaciones, solo está permitido en el codo. Para tener éxito en las competiciones, lo cierto es que es necesario trabajo. Trabajo en la técnica, pero también en el cuerpo. Fíjense en la forma física que tienen los judokas en los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de atletas. Es un deporte y, por lo tanto, el éxito, eso sí, cuando hablamos a nivel profesional, depende en parte del culto al cuerpo. No tanto cuando lo practicamos de forma amateur y, claro, tampoco cuando los usuarios son tan pequeños como los que vemos en pantalla. Si hablamos de nivel de competición, la forma física es... tienes que ser un atleta. No puedes ir a una competición sin haber entrenado preparando esa competición. No deja de ser un deporte de contacto, una lucha uno contra uno. Y los combates, que son 4 minutos a reloj parado, estás en tensión hasta el último músculo del cuerpo durante esos 4 minutos. Que suelen ser más de 4 minutos. Es un derroche de energía impresionante. Si hablamos del judo hobby, pues no tienes que tener nada en particular. Luego todo lo vas cogiendo aquí.
se coge mucha coordinación, se coge mucha flexibilidad, el estado físico va unido al judo, bueno, pues la coordinación, con los niños trabajamos mucho en la coordinación, pues, pero se va cogiendo poco a poco, no hace falta tener nada para hacer judo, ¿eh? Pero hablar del judo es también hablar de concentración, de disciplina, de muchas virtudes que no se consiguen como el cardio o como la flexibilidad, no. Lo cierto es que también es necesario trabajar la mente y a veces eso es el factor X, lo que diferencia el éxito del fracaso. Por eso es importante aprender de la victoria y de la derrota, desarrollar una mentalidad adecuada. Historia larga hecha corta, para triunfar es necesario cuerpo y mente. Cuando es un deporte de lucha, no solamente que la tienes que tener, la forma física, la estrategia, todo eso. Yo a mis alumnos les digo una cosa. El judo es un deporte para listos, que no para inteligentes, ¿vale? En el judo tienes que hacer creer al oponente que vas a hacer una cosa o vas por un lado y tú tienes en mente hacer otra. Eso es el verdadero judo. Vas jugando con las acciones-reacciones y todas esas cosas. Hay mucho mental. Y luego a la hora de la competición tienes que tener en cuenta que cuando vas a entrar en el tatami al oponente le ves siempre mucho más grande que tú. O sea, no sé por qué, pero el contrario siempre le ves mucho más grande que tú. Eso hay que saberlo manejar, hay que saber entrar y hay que saber decir le voy a ganar porque soy mejor que él, porque estoy mejor entrenado y hoy le voy a ganar. Todo eso es mucha mentalidad. Ahora lo que realmente nos atañe, lo que enorgullece a la provincia en el ámbito deportivo, ¿cómo está el judo en Zamora? Para empezar, lo que podemos ver es que en un pueblo cercano a la capital, como es Morales del Vino, ya se practica este deporte. Club Judo Morales se llama y lo integran desde los mayores, con un entrenamiento más duro y exhaustivo, hasta los pequeños, que poco a poco comienzan su inmersión en esta disciplina. Vamos a conocer el estado actual del judo en Zamora y concretamente en Morales. Está mal que yo lo diga, pero lo voy a decir. El judo zamorano está viviendo su mejor momento desde que yo le conozco, y yo le conozco desde hace muchos años porque yo llevo en Zamora unos 25 años o cosas así. Y antes de venir a Zamora, yo hacía judo y pues el judo zamorano era muy, muy light, muy, con muy poca gente, grupo muy reducido. Yo cuando vine a Zamora, cuando me puse de delegado, teníamos oficialmente 32 licencias. 32 licencias, nada más. Ahora andaremos por las 200, 215 licencias, por ahí está la cosa. La evolución del judo en Zamora, muy positiva, tanto en participantes, con los niños, como en competición. Ahora mismo tenemos a 5 deportistas considerados deportistas de élite, que están en el centro de tendificación. Tenemos en el ranking nacional a 3, una de ellas cuarta en el ranking nacional. En el ranking mundial tenemos a una en la posición 70 y no sé cuántos, pero la tenemos. A nivel de competición nunca ha estado mejor Zamora, pero tengo la intención de que esté mejor dentro de unos años. Con sus altos y sus bajos, como todos los clubes, por ahora se pueden sentir orgullosos de la labor que realizan con los jóvenes zamoranos. ¿Quién sabe si estamos viendo en estas imágenes a futuras figuras del judo? Hasta ahora la tendencia es positiva, pero ¿qué le depara el judo de nuestra provincia en el futuro? ¿Se irá progresando? Tenemos un hándicap que ha sido la pandemia. Y vamos a tener ahí un año o un curso o dos cursos que vamos a notar un salto generacional, porque la pandemia lo que nos ha hecho en el judo, me imagino que en muchos deportes, es dar un salto en escalón de sin gente. Entonces vamos a tener ahí un curso y medio que vamos a tener poca gente. Poca gente a nivel de competición y esas cosas. El techo en Zamora no nos queda mucho todavía, pero muchísimo. El único problema que hay en Zamora
es que la gran mayoría de los chavales y chavalas llegan a una edad que se van a estudiar fuera. Y es difícil retenerles, es difícil que sigan viniendo a entrenar. Entonces, tenemos el problema que hay en Zamora es en la categoría senior, por ejemplo. Tenemos muy poquitos compitiendo en la categoría senior y los que son, no son senior, son junior o cadetes. Pero bueno, estamos dando guerra. Tenemos a una campeona de Castilla y León senior, o sea que seguimos dando guerra en cualquier categoría. Ángel García es el encargado del club, uno de los instructores, de los monitores, de los entrenadores, como lo quieran llamar. Pero además también es el delegado provincial de judo. Así que si el club tiene éxito, alegría doble para casa. El vínculo con los chicos es muy importante, para empezar desde el punto de vista personal. Hay que tener en cuenta que los ve crecer, progresar en el deporte y cuando consiguen un éxito, lo vive a su lado. Le gusta considerarse, de forma figurada, claro, como un tercer padre. Cuando trabajas con niños y les ves creciendo, ya no piensas en ellos como alumno. Piensas en ellos como algo más. Yo siempre a los padres y a los niños les digo que esto es una gran familia, está la familia del judo. Y yo les considero parte de familia, en la rama de judo, pero parte de familia. Entonces, los éxitos, pues los vivo como los puede vivir papá o mamá o la abuela o el abuelo, igual. Y las derrotas, las vivo peor que los papás y las mamás, porque las derrotas son mías también. Entonces, se vive de otra manera, pero lo que tengo claro es que es una familia, no es un alumno y profesor, es algo más. Mi experiencia muy buena, me lo estoy pasando muy bien. Y yo he llegado este año, en el primer trimestre, y a mí me gustaría llegar a ser cinturón negro. Pues yo llegué en 2021, y todo ha sido muy bonito, muy interesante y que me gusta mucho. Creo que llegué en 2023 y he aprendido llaves de blanco y blanco-amarillo. Se aprende muchas cosas para defenderse. Pues yo llegué en el 2023 cuando estaba empezando el curso, pues yo me apunté y pues la verdad me lo he pasado muy bien, te enseñan muchas llaves y movilizaciones. Es muy guay. El ambiente, pues a la vez es tranquilo, pero a la vez es como que te diviertes y puedes sentir cómo vas aprendiendo de poco a poco y eso. Y pues también todos aquí somos muy amigos, nos ayudamos mucho. Pues somos todos amigos, nos ayudamos mucho y pues yo me lo paso muy bien. Pues me gustaría aprender con las katanas cuando sea negro y he aprendido bastantes llaves y técnicas. Llaves, cosas nuevas y muchas cosas. Y cuando hacemos llaves, cuando nos ponemos con cada uno con una persona, nos ayudamos mucho para hacer las llaves. Lo que vemos sobre todo es a los más pequeños disfrutar de un deporte como es el judo y tiene una explicación, además de la diversión que produce y que es una manera sana de hacer deporte a estas edades, también nos inculca una serie de valores, para empezar, el respeto, la disciplina, la humildad, la perseverancia o la solidaridad. Los valores siempre son valores positivos los que le inculcamos a los chavales. Cuando empiezan, yo les digo, por ejemplo, un judoka no miente nunca. Y ellos se lo toman en serio. Al final, un judoka no miente. Es complicado que un niño no mienta, pero un judoka no miente. Y luego tienen los valores de la amistad, los valores de la cortesía, los valores... para que te des cuenta, un niño desde bien pequeñito para entrar en este tatami pide permiso, saluda y entra. No entra así como... Puede suceder que entre despistado y entre ala y ya está. Pero generalmente piden permiso, saludan y entran. Pues todas esas cosas se van quedando.
Y si te hablo desde mi experiencia, yo he tenido dos maestros, les sigo considerando mis maestros. Si mi maestro me dice hoy, Ángel, el sábado a las 12 en tal sitio, y le pregunto, ¿para qué? Ese es el ambiente que nosotros creamos en judo, y con ellos también. El judo se practica mucho en la provincia de Zamora, y con tantos deportistas salta la pregunta, ¿hay talento en nuestra provincia? ¿Tenemos una buena cantera de judocas? Lo cierto es que estamos en un momento ascendente en el judo, y los chicos que lo practican en el club de judo Morales del Vino tienen un futuro prometedor. Aún así, mejor que nos explique su entrenador si en la provincia de Zamora hay cantera. Lo que te comentaba antes, la pandemia nos ha hecho mucho daño, porque hemos estado prácticamente dos cursos sin poder hacer judo. Y se nota, ese salto que han tenido que hacer a la hora de hacer judo y tal, pues lo están haciendo ahora, se nota. Pero cantera hay. Ya hay gente que va, ya hay niños que van despuntando, ya hay niños que van, pero bueno, es una carrera muy larga, luego tienen que seguir, tienen que continuar, pero cantera hay, así que futuro hay seguro en Zamora, seguro. Lo cierto es que no solo son los más pequeños los que reciben reconocimientos cuando practican el judo, también los que lo hacen posible, los entrenadores, y en este caso, en la vuelta de la gala del deporte a Zamora, el premio al mejor técnico se lo ha llevado el propio Ángel García. Es un galardón por su trabajo diario en el judo, por todos los éxitos que han conseguido sus pupilos. Él asegura estar contento por haber podido recibir este premio. Sin embargo, asegura que no es lo suyo recibir este tipo de reconocimientos. Bien, yo esas cosas me las tomo bien. Bien, a mis alumnos les digo, en plan de broma, que es que les sobraba ese premio y me lo dieron a mí. Bueno, está bien, porque bueno, yo llevo muchos años y llevo unos años sacando a buenos competidores y a gente que, bueno, pues está bien que me den el premio. Está bien que todo lo que sea sumar, pues yo lo acepto. Pero bueno, no es una cosa que a mí particularmente, ¿sabes? No, bueno, pues es un premio, yo lo agradezco, yo encantado, a ver si el año que viene me lo dan otra vez. Pero mi ego, soy mucho más, me gusta más la clase que lo de las galas y los premios y tal, los premios para mis alumnos, pero bueno, que si me lo dan otro año, lo cojo, no pasa nada. Son las palabras del responsable del club de judo Morales y también del delegado provincial de este deporte. En este caso, nos habla como delegado, mandando a Zamora este mensaje. Bueno, se lo voy a mandar desde la delegación de judo de Zamora. El judo es, como he dicho antes, es más que un deporte, es una filosofía. Se entrena no solo el cuerpo, sino la mente. Y sobre todo es un deporte muy divertido, los chavales se lo pasan muy, muy, muy bien y tienen actividades prácticamente todos los meses, un par de fin de semana al mes tienen actividades, competiciones, entrenamientos, convivencias, y les pediría que probaran, simplemente que probaran, que llevaran a sus hijos a hacer judo en cualquiera de los colegios de Zamora o los clubes que hay por Zamora o aquí en Morales y que probaran, solo que probaran. El 90% de los que prueben no se borrarán, seguro. Este arte marcial japonés milenario es más que una lucha en el tatami. Es una danza armónica, pero para dominarla es necesario entrenar con paciencia y persistencia para desarrollar disciplina y fuerza mental. Pese a enfrentarse a un oponente, lo hacen con humildad, porque ese es un valor de este deporte que enseña equilibrio y paz. Y sobre todo, aquí en Zamora pone en el mapa a muchos talentosos judokas que un día eligieron el kimono en vez de las botas, pusieron sus pies en el tatami en vez de en un campo de fútbol, y orgullosos que están de su decisión.